Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike y en el día de hoy vamos a recordar cómo era el Prime DNA en Counter Strike. Porque chicos y chicas, vamos a reconocer una cosa. Las cosas han cambiado una barbaridad y es que NA ya no es una región que dé miedo. Apenas hay jugadores de esa región que esté en equipos top. Y quería haceros una pregunta y es ¿por qué creéis que ha pasado esto? Porque hace muchísimos años la guerra entre Europa y NA era una absoluta barbaridad. Y no sé, pues por ejemplo el Cloud9 también que ganó el Major, ¿no? Ese eventazo que fue espectacular, esa final contra FaZe, que sin lugar a dudas yo diría que es la mejor final que he visto. Y es que NA siempre ha estado rodeada de grandísimos jugadores, pero ha habido un momento en el cual eso ha cambiado. Tencera, supongo que será Tencera, por cierto. Y ahora, lo dicho, hay muy pocos equipos. De hecho, aquí tengo el top 10 HLTV. Tenemos a Liquid con un par de Nafi y Twitch, si no me equivoco, son canadienses. Y a partir de ahí tenemos a Complexity con Elites, Floppy, Grim. Y para de contar, tío. Es que encima ahora, claro, estoy viendo a Cloud9 y es que Cloud9 son todos rusos, prácticamente. Las vueltas que da la vida, chicos y chicas. Para mí, en contenido se salvan gracias a Mythic, ¿no? Gracias a Cooper, a Flon, a Tracklover, etcétera, etcétera. Pero es que antes para mí NA era el mejor, la mejor región, por ejemplo, en cuanto a contenido, ¿no? Los jugadores hacían muchísimo streaming, FPL era una barbaridad, jugaban también muchísimo SEA. Pero es que ahora es una región que no consume Counter-Strike y me preocupa, porque siempre mola que haya distintas regiones, siempre mola que haya competitividad, pero da la sensación que este juego ahora es un juego de... Estoy hablando, por cierto, de DNA, ¿vale? De Estados Unidos, porque, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos a 9Z, que está haciendo un trabajo formidable. También Brasil, la comunidad que tiene es increíble. Yo estoy hablando de Estados Unidos, pero es que... Europa, que tiene el 80-90% de los jugadores de este videojuego, en plan en tier alto. ¿Y qué ocurre con América, tío? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, la verdad me gustaría saber muchísimo lo que opináis al respecto, de por qué creéis que ha habido este downgrade. Sin lugar a dudas, supongo que el juego evoluciona, hay gente que le interesa más o menos. Yo me pregunté si era por Valorant, pero es que no creéis que Valorant en NA ha conquistado tanto. Es que yo diría que no es por eso, simplemente que el juego no ha gustado tanto o a nivel de comunidad no se ha hecho las cosas tan bien y por ello es que las cosas han cambiado. Bueno, aquí tenemos a Shazam, también otro creador de contenido que antes pues subió una barbaridad. Tarik, por ejemplo, más de lo mismo, ¿no? Se ha cambiado el juego, fijaros, hablando del rey de Roma, y ahora la verdad es que le está yendo increíble. Simplemente a lo mejor es que no consume tanta gente el juego en NA y ya está. Y a nivel de jugadores, no saldrán tantos. Es que es lo que hay. O también, las cosas como son, creo que depende de que los equipos en NA ya han dejado de invertir, ¿no? Hay muy pocos equipos a comparación a hace unos años que le están echando pasta al videojuego y eso también se nota una absoluta barbaridad. Y hay que ser, mira, Somme es otro jugador que se ha ido. Y hay que ser completamente honestos, ¿no? En este caso, Counter-Strike, que es un juego que en Europa está reinando y que los equipos están destinando más dinero y es lo que hay. Yo creo que es una mezcla de varias cosas, ¿no? Falta de jugadores, falta de equipo que metan pasta, interés del videojuego. Se ha mezclado todo. Y me da muchísima pena y espero de corazón que de aquí a poco las cosas cambien, porque siempre mola ver rivalidad entre regiones, ¿no? Yo creo que eso hace el juego muchísimo más interesante en cuanto a torneos. Que ya la rivalidad entre equipos mola. No sé, pues por ejemplo, Navi, Astralis, Vitality...
lo que te plantees, ¿no? Face, o sea, esas cosas molan una barbaridad, porque yo creo que llega un momento en que los equipos son suficientemente grandes y no hace falta depender de una región. Pero yo que sé, ver a 5 jugadores de Estados Unidos contra 5 jugadores de, me da igual la región, de Argentina, de España, de cualquier otro lado, eso crea un puñetero hype que yo creo que se ha perdido, tío. Y ojalá lo recuperemos, porque lo dicho, Américas antes en cuanto a jugadores, en cuanto a show, en cuanto a entretenimiento, eran los putos amos y se ha perdido, tío, Y vamos a ver qué es lo que pasa. Lo dicho, y menos mal que existe Mythic, ¿eh? Que jugadores, los he mencionado antes, Flom, Cooper, etcétera, etcétera, que hacen un trabajo brutal. Y hace poco descubrí que Track Lover, que me lo dijisteis en los comentarios, era de Mythic. Mira, Adrien también le está dando caña, por supuesto, ni hablando de Cooper. O sea, es que es gente que lleva muchísimo tiempo. Y bueno, Stewie es otro de los que está generando también contenido, es otro de los jugadores que le está dando muchísima, muchísima caña, ¿eh? Stewie, que es un jugador que es una absoluta bestia. Y no sé qué pasará, como digo, en el futuro. No sé qué tiene que hacer, en este caso, NA, para que las cosas se reviertan y que el juego logre captar interés, porque... También seamos honestos, después hay eventos como hoy en The Dallas que llenan el evento y es espectacular. O sea, yo pienso honestamente que interés por el juego hay. A lo mejor no tanto como antes, pero interés por el juego hay. Pero que os digo, estáis viendo el top 50. Mira, Wildcard, que por ejemplo que es el equipo que nos ganó, que es el de Amogurá, la madre que me parió, solo tiene un estadounidense. TSM, equipo estadounidense, son 5 daneses. Cloud9, lo que os acabo de contar. Las organizaciones... FlyQuest son los australianos, pero juraría que FlyQuest es una región de... O sea, es un equipo de NA. Los 5 australianos eran los ex-Renegades. Y es lo que os digo, DNA, es absurdo, tío, lo que ha ocurrido. No sé si también es porque había mucho... O sea, me daba la sensación y me ha dado la sensación que en EMEA había como mucho jugador joven que ha ido apareciendo poquito a poco, ¿no? Pero no existe, por ponernos una idea, ¿no? El Monesi o el Dog DNA. No existe para nada. No sé si es porque le dan... Madre mía, esa bala de Naz. ¿Le están dando caña a otro juego? ¿O porque no se han hecho las cosas bien de cara a crear academias en los equipos en NA? Pero es que... No hay... O sea, los creadores de contenidos de NA son gente ya entradas en sus 30 años. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Que también, por cierto, pasa en Europa. En Europa, por ejemplo, ahora con Guerra y Forest y todos estos que están ahora medio jubilados, son los que le están dando bastante caña al juego. Pero en fin, quería hablaros de esto, porque lo dicho, me encantaba la rivalidad, me encantaba ver caras diferentes. ¿No vas a despedir con este clip? Y con eso acabaremos. Pero quería crear este debate con vosotros. Rocator, ¿qué tal baila? Menuda barbaridad de clic que se acaba de sacar el sultán. Madre del amor hermoso. En fin, chicos y chicas, con esto me despido del vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado, espero de corazón que hayáis disfrutado. Hacedme saber vuestra opinión en los comentarios. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!